había una necesidad de un acceso directo al hermoso bar-restaurante que tenemos. Este es un hotel nuestro, del afiliado Patrimonio del IPS, en el cual tenemos una concesión con la empresa que tenemos un 50% de descuento de precio mostrador en las habitaciones del hotel. Y ahora, y lo que teníamos, lo que nos decía la gente que concesiona, es que no había tanto acceso por la calidad que tiene el bar y el restaurante acá, porque tenían que pasar por el lobby del hotel. Y gracias a este acceso fácil, que creemos que va a mejorar mucho la concurrencia de los posadeños. Y otra cosa muy importante, que el afiliado va a tener un 10% de descuento para todo lo que sea el consumo acá en estos bar. Esto es un acceso para decirle a la gente que estamos abiertos al público en general. ¿Cómo ha sido el trabajo durante el año en una situación compleja del país económicamente? No nos podemos quejar en el promedio anual de lo que hemos estado trabajando. Se está trabajando muchísimo con promociones muy puntuales, se está trabajando muchísimo con promociones en Brasil, que bueno, se ha convertido en un cliente muy importante para nosotros. ¿Cuál es el promedio de un plato para venir a cenar? Entre 300 y 350 pesos. Hay una diferencia obviamente entre lo que es servicio de almuerzo y servicio de cena. Para la gente que no tiene tiempo y de repente quiere comer bien y cerrar algún tipo de trato o negocio durante el almuerzo. Esto es una cocina gourmet internacional con mucho toque local. Entonces vas a encontrar aportes de mandioca, de pescado de río. Las carnes son de Misiones que nosotros consumimos, los pescados son de Misiones que nosotros consumimos, la verdura tratamos la mayoría que sea de Misiones lo que nosotros consumimos, la fruta también, mucho se trabaja con el mercado local.